Y bueno, la verdad que es una alegría poder estar acá en el bajo, poder estar en la boya del CASI, bien por las familias, bien por los chicos. Siempre lo que buscamos es, es que haya hay opciones, que haya opciones en la sociedad de fomento, en las juntas vecinales, en los clubes sociales, en los clubes grandes como son el caso este de, del SIC y del CASI. Acá estamos en el CASI, ¿no? Pero bien, por mi parte una alegría enorme, aparte de ver a, a los chicos que, que, imagínense que ellos discutieron la oportunidad ayer, tienen la oportunidad hoy. Y si bien lo que están haciendo es una tocata, porque es lo que el protocolo máximo pide, 5 contra 5, etc., pero se vuelven a vincular, eh, vuelven a, a hacerlo... Todo, todo está dictado por el sentido común, ¿no? Bueno, los protocolos son muy claros y concisos. Eh, los chicos tienen que llegar de, individualmente. Al lugar donde van a practicar la, el deporte, salvo que sean grupos de convivencia que sí pueden venir en grupos, pero en principio tienen que ser individualmente. Entran al lugar donde van a practicar el deporte, es claro que son deportes comunitarios de hasta 10 personas. Tienen que llegar eh, individualmente, entrar, practicar el, la actividad física en un periodo que no puede exceder los 45 minutos y luego eh, retirarse también individualmente sin uso de los vestuarios y sin compartir los amenities del establecimiento. Estamos. Muy muy contentos. Eh, en realidad hace varias semanas que de a poquito hemos ido volviendo a una vida más normal eh, con el Takeaway Plus al principio, el tenis, deportes individuales, aire libre. Yo creo que ha habido todo un trabajo muy consciente eh, de todos para ir de a poco abriendo con mucho criterio, con mucho cuidado, tanto las instituciones, la municipalidad, los clubes y los socios, porque. Si la gente no asume la responsabilidad de cumplir con el aislamiento, con el, el distanciamiento, con el barbijo, con, eh, no, no, no funciona. Eh, bastante bueno, volvimos de a poco, siempre con barbijo, distanciamiento social y, y sí, estuvo muy bueno. Ver mis amigos es una alegría, acá disfrutar con el grupo, no somos tantos lamentablemente, pero basta para jugar. No, es... Una felicidad que Posta nunca pensé que el, o sea, era completamente impensado volver a vernos este año, no me lo imaginé. Eh, y la felicidad de todas, de todo el equipo de volver a vernos la cara, de volver a estar juntas, de volver a hacer el deporte que venimos haciendo hace un montón de años y por fin volver. Muy bueno que sea todo al aire libre, no tener contacto, estar todas juntas, el tema de la motivación y el tener que vernos, la verdad que extrañamos mucho entre todas. Y volver a vernos, no hay nada más lindo, ya más haciendo el deporte que más nos gusta. Así que, bueno, hay que, hay que seguir en ese camino y, y siempre insisto: si hubiese que retroceder en algo porque hay algún cambio de conmoción nacional, de conmoción pública que hace a que se modifiquen las condiciones sanitarias, no hay que ser cabeza dura y durante esos días hay que pegarle una pequeña levantadita para después volver con la fuerza del caso.